Ustedes eran Piltrafa, y si el juego te da la posibilidad de agarrar, no sé, cualquier cosa, porque estamos rodeados de millones de objetos que pueden hacer ruido al impactar con algo, tirar una piedrita y que vayan para allá, no me permites el juego, pero, tengo una especie de granada que los deja aturdidos a todos durante un tiempo interesante, creo que son 5 o 6 segundos, que puedo activar. ¡No tosas, boludo! Donde está ese polvillo ahí, ese con ese exitoso, ¿eh? La granada la activa con el 1. ¡No! Ah, recargué. No es una granada conversional, sépanlo. ¡No! No sé qué acabo de hacer. Pero quiero... ¿Cómo cambio mis manos? Quiero mis manos. No quiero una granada. Quiero mis putas manos. ¿Dónde están? Ahí arriba. Esos bichos raros. ¿Qué? Loco, ¿cómo van a discriminar? Si esos bichos raros eran personas, ¿eh? Personas respetables. Cultistas. Vamos, después podemos decir si es respetable o que sea un cultista, pero bueno, no discriminamos acá a nadie, ni siquiera cultos. Este sí viene para casa. Pero fueron transformados. Y ahora son personas que no videntes, ¿no? Son personas discapacitadas, técnicamente, perdieron el sentido de la vista. Y muy violentas, muy violentas. Ojo, se les agudizó el oído, así que yo me tiro un pedo de esos que no hacen ruido y me encuentran, Sí, olvídate, son cazadores natos. ¿Qué pasa? Se agudizó tanto el oído que si yo hago ruido fuerte, agudo, como la granada que en este momento tengo en mi mano, claro, se vuelven locos. No pueden tolerarlo, todo se va a la divinísima mierda. El único problema que tengo es... Yo soy consciente que tengo... ¿Por qué se prende la luz? Yo soy consciente que tengo que subir por la escalera. Me está reventando el huevo izquierdo el hecho que no puedo guardar la granada. ¿Por qué la tenés en la mano, hermano? ¿Cómo? Te lo voy a decir. ¡Ah! Ok, tengo un panel. ¿Y para qué sirve el panel? No tengo la más mínima idea. Pero lo vamos a descubrir juntos. Dale, tómate el palo. Nunca viniste hasta acá. Nunca llegaste hasta acá. Dale, por favor. Tómate el palo. No, hasta... No, boludo. No. Me cago en Judas. Basta. No. Dale, ahora bajás que te vas a hacer una tostada en la cocina también. Me cago en todo. Ok, llega hasta acá nomás. Esto es bueno. Ok, bien. Loco, yo no soy quien para juzgar a una persona que fue convertida después de entrar en un culto sin saber lo que estaba pasando. Capaz sabiéndolo, pero... ¿No querés ir al médico? Esa respiración no está bien. Ah, ¿para qué lado vas? Para allá. Para mí va para qué lado. Para mí se va, no viene para mí. Va para allá. Dale. Shh. Para tose, ¿no? Eso. Ah, es la última pieza del amuleto que me falta. ¿Para qué, Piltrafa? Tengo que armar 4 amuletos en el... donde está la maquetita del hotel con el trencito. Ahí. Ok. Ajá. No sé qué acabo de activar. O sea, esa palanca podría haber sido que explote el hotel y yo no estaba enterado y como un boludo yo iba a agarrar y decía, a ver qué es esto. Y voló toda la mierda. ¿Capaz que esto abre eso? No lo sé. Seguramente nunca lo sepa. Jamás en mi vida. Oh, dice que yo me acerco acá, esto se cae. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es ese cambio rotundo de sonido? Ya me dice. Oh. ¿Qué agarraste, Piltrafa? Munición. Para la granada sonora. ¡Ay, hay otro! ¡Ah, estas mierdas son las que... ¡Oh! ¡Es eso! Ya me acordé.
Las palancation esas que estamos viendo, cuando uno la activa, permite abrir una de las cerraduras de una puerta que sabrá Jesucristo dónde está. Acá la encontramos, es esta puerta. Hay dos barras, ergo dos palancas que tengo que tirar. Ya lo hice con una, vamos con la segunda. Mierda, mierda, me tengo que apurar, la cagué. Que caminé, no fui agachado, me escucho, fíjense que está yendo para ahí, ¿eh? Eso que ni corrí, cuando corro me parece que sea toda la divinísima mierda. ¡Uy, hay uno acá! ¿Dónde salió este? No recordaba que es este por ningún lado de ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Para! ¡No! ¿Cómo que está trabado? No me deja. ¿Está trabado por qué? No me dice. ¡Ah! ¡Me cago el ruido! ¿Trabado por qué? Ok, no lo puedo accionar. Es todo lo que sé, no lo puedo accionar. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Bueno, yo creo que no puedo salir ahora. Sí, sí puedo. A ver. Voy a estar medio complicado. ¿Por qué? Porque no sé si este... Ah, no dobla para acá. Excelente. ¿Esto no se rompe? Tiene re pinta que yo de acá me caigo y me muero. Hay una buena cutscene y algo pasa. No sé qué, algo pasa. A ver. Vamos a bajar. ¿Está seguro, Piltrafa? Ustedes saben que yo nunca estoy seguro de nada. Vamos a caminar. ¡Uy! Ok. ¿Hay ruido? ¿No les gusta? Vamos a ir para abajo. Ok, acá abajo... Ah, ¿no será que tengo que bajar, activar el primer cerrojo, subir y ahí me va a dejar? Me parece que sí, ¿eh? Yo creo que el juego este está pretendiendo que yo venga hasta acá, accione esto. Y ahora sí me habilito. Claro, miren ustedes qué pedazo de caca, ¿eh? Ahora yo tengo que subir. A ver. Y ahora sí me va a dejar activar la palanca que no me dejaba. Me parece que va por ese lado. Creo que si soy rápido, que no lo soy... puedo hacerlo corriendo, creo. ¿Dónde está? ¿Quién es? Me escuchó el de abajo, ¿no? Me cago en todo. Ahí viene. ¿Ese también viene? Si aparece el de la esquina, cagué, ¿eh? Llego. Ok, shh. Me voy a quedar acá. Ahora vuelve, pasa y listo. Este va a venir para acá porque yo pasé caminando. Bueno, igual, mira el estado del piso. Obviamente, como le pusieron papel de burbujas a todo el puto hotel. O sea, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer ruido? Gira a la derecha y no cuando tengo que empezar a contar cuenta regresiva para morir. Este tiene que ir para aquel lado. Muy bien. Los dos se van para el mismo lado. Yo acá si tuviese una pistola con una bala, dos pájaros, un tiro y nos vimos. Y puedo hacer todo esto tranquilo. Este me escuchó. O no es el que yo creo que es. Corre. Está atrás mío. Abrite rápido, pues no lo cuento. Ok. Lo tengo atrás, ¿eh? Ah, no. Pensé que estaba mucho más cerca. Muchísimo. Bueno, más o menos, ¿eh? Este está acá, ¿eh? Está acá y viniendo, ¿eh? No le pifié por tanto. Bien, tenemos la última pieza. Piltrafa, ¿te conviene seguir por acá? Miren, el mapa este era circular. ¿En qué sentido? No en el sentido de un círculo perfecto. En el sentido de que yo podía ingresar por un lado y dar vuelta por el otro, ¿no? Si yo no me equivoco, y no lo estoy haciendo, evidentemente, lo cual es sumamente extraño, yo podría venir por acá, revisar esta habitación, y así liquido todo el lado este de este lugar. A ver. Eso es bueno, sumamente. Esta habitación no voy a poder registrarla en la puta vida porque... Ah, está tapeada igual, está bien, tiene sentido. Allá está el coleccionable, creo.
El tema es que todo acá me grita trampa. Todo acá me grita trampa. Vas a morir. Eso, que no sé qué carajo es, va a ser tu cabeza. No, eso no es el coleccionable. ¿El coleccionable está acá adentro? Ah, es una caja de música. Pensé que el coleccionable también es una cajita de música, pero no caja per se, ¿no? Es una muñequita. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! Ahora voy a despertar atado a una silla, loco. Esto ya me pasó el verano pasado. ¿Por qué? En el juego. Ah, no, estoy delirando. Hemos sido drogados, che, el payaso este, loco. Pintale los ojos aunque sea re tétrico. Esa campana. Igual me quiero llevar el pasazo. Es el fantasma escritor. Es un fantasma y escribe. Sí, es el fantasma escritor, se llama así. Pero qué culo. Ah, acá. ¿Todo? Ah. Loco. Nunca les pasó. Muchos de ustedes no saben qué verga es esto que está acá, ¿eh? ¿No? Eso es una tiza. Lo digo de corazón, ¿eh? O sea, yo terminé el secundario y ya no había más tiza, así de simple, ¿eh? De hecho, todo mi secundario no hubo tiza. ¿Quién tuvo la desgracia de trabajar con esto sabe que es la sensación al tacto más culo que hay en el mundo? Áspera como la mierda, te cega, te succiona la vida. Te succiona la puta vida. O sea, vos en la tiza es como que tiene un componente que te extrae todo el líquido que tenés en el cuerpo. Es terrible. Acá ya pasamos de medio cráneo a media cabeza, ¿no? Oh, uy, ¿esto? Vamos a decir que es el Silmarillion, ¿no? Porque se me canta. ¡Esqueletito! Ok, mucho más. Uy. ¡Oh! ¡A pedazo de vestido! Pero esto es vestido... ¡Venga, el coleccionable! Pero esto es vestido de vampiresa, ¿eh? Mira lo que es este cuello. Es terrible, ¿eh? Me está cantando. Yo, la señorita, la damisela, la maid que me cante de esta forma. Ya está. Ya está, objetivízame. Ya está, al altar. Me acaban de empapuñar, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Verga! Yo no soy un médico de la gran ciudad, pero me parece que las cuerdas vocales... No sé si puedes cantar así, ¿no? Me parece que no se puede. Partitura Matilda Norton. Che, para, ¿hay algo atrás de la partitura? Yo creo que el hecho de que el juego le cueste tanto rotar un objeto hace que me hace a mí creer que ningún objeto atrás va a ver nada jamás. ¿Yo tengo que buscar tu cabeza ahora? Ok. Está como... es como que te retuvieron contra tu voluntad, ¿no? No creo que la cabeza sea removida con mucho amor y cariño. Isaac Williams. Oh, I despair, that child. Despair, that child. Insolence shall be the downfall of us all. Oh, of us all. Here we stand at the edge of ruin, and yet we have the answer. Yet we have the answer. ¿Y cuál es? Luego, ¿cuál es? Caged and bound in irons in the caves below the point, ¿cómo? At the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song. Uh-huh. Not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Grandeur? Our family's grandeur. Ah. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way. Some method of using my recordings. How to focus the effects without a singer to wield its intent. Ajá. O
sea, se está quejando que tiene que mantener a la puta sirena viva cuando en realidad podría agarrar y alguien podría estar cantando la canción y sea todo más sencillo. Nadie quiere cantar la canción o no pueden, pero básicamente no puede lograrlo de esa forma. Entonces dice, ¿qué pasa si grabamos el canto y usamos la grabación? ¿Qué sé yo, hermano? ¿Qué sé yo? No sé. No sé, la verdad. No lo sé. Che, yo revisé todo. No, bueno, todo no. Me falta acá que hay una llave de Fénix que jamás en la putísima vida la voy a conseguir porque no sé realmente cómo conseguirla. No lo sé. Esta gran nube de pedo ocioso acá se va a quedar flotando por toda la eternidad porque no sé qué hacer al respecto. No sé. Y yo imagino que en esta puerta en donde yo morí la última vez, que voy a probar de nuevo a ver si vuelvo a morir, pero no creo. ¿No morí acá? ¿Para esto dónde da? Sí morí acá, pero es la segunda puerta. Acá está el baño donde está colgada una de las piezas. Una de las primeras piezas que encontramos. Ahí está, yo la agarré y todo se fue a la mierda. Obviamente no puedo caer dos veces la trampa porque no. A, no soy tan boludo. B, la trampa ya está. Ya está. Bien. Verga. Verga. Es el señor. Es el señor de mucho cuero. ¿Por qué? Pues está en cuero, está en bola, ¿no? Tiene pantalón, tiene un pantalón. Shh, shh. ¿Qué problema tenés, hermano? ¡Uy, carajo! ¿Qué le pasó? Yo no fui a la nube de violeta, no había el polvillo ese que me hace toser, ¿por qué? Se está volviendo loco el mobiliario, ¿eh? Se está volviendo loco el mobiliario, tengo poderes patalíticos. Soy Carrie. Ok, hágame acordar que no vaya al baile de la graduación. Bien. Hay dos acá. Creo que me repugna tanto este ser, esta entidad, este ente, ¿no? Que cuando llega esto. Y hago ese ruido. Porque no hay nada acá que me haga toser ni respirar un poco más complicado, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Verga! ¡Corre! ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? El botón. ¡Ay! No me pueden hacer nada. No me pueden tocar. ¡Mua! Sí, es la reacción que esperaba. Es la reacción que esperaba. Bien, me voy para... ¡Uy, verga! Me voy para arriba. Me voy para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Me voy para arriba. ¿Por qué me trajo para arriba? No, estoy yendo a buscar a la maid. De nuevo, Carolina o así, no sé, la verdad. ¿Qué verga es esto? Bueno, parece que sí tiene que venir para arriba. Acabo de escuchar el nombre de la maid porque me lo olvidé. Thomas. 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 My uncle Abraham might be on the second floor. Ah, Abraham está en el segundo piso. ¡Qué loco! Pero una bienvenida como la gente, ¿no? Che, Thomas. Puede que cuando estés viniendo para acá te cruces con unos croissants muy ricos rellenos con pistacho. Ah, no te olvides que el café está recién hecho. Un poquito de leche, cortalo y tráelo. No, ni mierda. De repente puede ser que mi tío Abraham. Tío Abraham, que debe ser una abominación espectral de un universo lovecraftiano que desconocemos, esté acá para partirnos en dos. Bien, ¿dónde está? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere. Escuchó a alguien, ¿por qué sería Abraham, no? ¿Cómo llego hasta ti? There is a way up to the attic, through my father's room. Desde las habitaciones del papá de ella. Al oeste. Ajá. Ok, voy a tener cuidado. My uncle was not a man to be trifled with before. Okay, pero ahora. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. Okay. I pray you be careful. Please take care, Thomas. Loco, yo no tenía que haber ido a planta baja. Yo, para mí el subsuelo iba a ser una excelente opción, ¿eh? Yo no sé si quiero estar acá.
No, no, me parece, para mí tomé una mala decisión. No, no, no es buena idea, ¿eh? Me arrepiento. Me arrepiento mucho, mucho, muy.